noticias. Digo, presidente, bueno, futuro presidente. Sí, señor, sí, señor. Yo, antes de que empiece la campaña, yo quiero ser intendente, pero de 4 ciudades. Eso es imposible, tener un eslogan espectacular para lograr no, eso. No, yo ya sé todo, papá. Yo voy a descubrir, gracias a este programa, Laura en América. Sí, sí. Yo voy a lanzar mi candidatura a la presidencia allá. Ay, sí, ay, gracias a Perú. Programa. En Perú, descubrí mi espíritu de campaña. Votar por González, el urrero, el urrero, Batará. Un país sin pollada. Y vos le quitás la pollada a Perú. Le solucionaron el problema por mí. Qué bueno. Oh, al aire. Hola. Muy buenos días, señoras y señores. Estamos aquí en RDC Noticias, como siempre, con mi amigo Gonzalito, el Urrero Batara. ¿Cómo está, Gonzalito? Espectacular, espectacular. Sí, no. ¿Cómo ya estás mal a tu lado, amigo? Próximo presidente de la República de Paraguay. Sí, señor. Y su vicepresidente. Espectacular. Que le hable, le saluda. Hoy quiero contarte que tenemos un video, Cris, extraordinario. ¿En serio? Que grabé en la final de los Juegos Olímpicos. Ala. No apareció en escena porque no me dieron la plata para tirar en el vía satélite. Así que unos cuantos capetos ahí de Río Janeiro no más vieron mi actuación. Pero yo tengo entendido que el satélite es tuyo. Es mío el satélite. Ando pagando y vendo y la propia, ¿verdad? No, sí. ¿Cómo yo no podés tener 500 millones de dólares por un ratito? Por 4 minutos. Pero no son jueces. No son buenos políticos. No son políticos de pura cepa. Sí, señor. De sangre como yo. Bueno, y te cuento. Vos sabés que mi amigo la Q. ¡Ey, la Q! La Q ahora está de viaje, está en Europa. Y él, pues, te voy a contar una historia triste y divertida. Amor de odio y de odio, amor eterno. Cuéntame. Sí. Unos cuantos muchachos camarógrafos y productores de este programa, La Mañana de Cada Día, le presentaron a la Q, como saben que es inocente, una Gigi de 2 metros. Y la Q le preguntó, ¿cómo te llamas, mi amor? Y la Gigi le dijo, travesti, cariño. La Q se enamoró. Piquito, romance, viento en popa. ¿Y qué ocurrió después? Uno de los integrantes de ese programa, La Mañana de Cada Día, le robó la Gigi. No va a ser. Entonces la Cuba anda cantando por todos lados su tristeza, diciendo, se me fue la Gigi. Ahora está en el videoclip. Vea usted este romance frustrado. Mozo, llené otra copa de caña doble y en vaso grande para ver si aquella Gigi que era travesti pueda olvidarla. Era una linda moza, muy musculosa y de espaldas grandes, y tenía unos tubos que Schwarzenegger podía envidiarla. Yo vivía en la gloria, el más dichoso de los amantes. No pudo darme un hijo porque para eso debió operarse. Siempre usaba mis cremas por la mañana para afeitarse. La navaja y la cera siempre listita para depilarse. Tenía la voz tan gruesa que a Carlos Troche podía imitarlo. Era tan elegante que solo Claudio podía igualarlo. Yo no me imaginaba de que mi Gigi era un arriero. Yo era muy inocente, vivía con Manuela en Barrio Obrero. Lo bueno dura poco cuando una tarde llegué a mi casa con unas ansias locas de ver mi Gigi del corazón. Encontré el cuarto vacío, se llevó todo hasta el colchón y en el piso estaban los documentos de un tal Achón. Tomé mi celular y no tenía crédito para el mensaje. Cuando más lo preciso, mi cel sin saldo viene a quedarse. Sobre la mesa escrita una cartita con el detalle: me voy con Freddy el churro, el cocinero, a Buenos Aires. La puchacha travesti que uno lo deja solo en la calle, que hasta parecen machos que se disfrazan para ir a un baile. Se olvidó las pestañas, las siliconas, el maquillaje, el rímel, dos tanguitas, el portaligas y el quita esmalte. Por eso tomo, mozo, sirva otra copa. ¡Quiero olvidarlo! ¡Ay, mujeres, cuácala! ¿Viste? 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 Mira, ¿por qué está llorando? A mí me emociona este tipo de... Te emociono, me imagino. Y esto es de amor. ¿Con fue? ¿Con Freddy se fue? Con Freddy el cocinero se fue en su Gigi. Pues Michelin me montó ahí. Probablemente, porque Michelin es prudente. No, pues Michelin entra de cámara, agarra el micrófono y... ¿Cualquier clase de micrófono? No, Michelin, ese era... Te digo. Bueno, y Rubén Darío, el productor, ese también agarra todo lo que... Otro, papá.
No. Bueno, con esto nos despedimos hoy. Espero que les haya gustado este videoclip. Mi amigo Gonzalito, el Urrero Mbatará, se despide de todo. Así es, muchas gracias por compartir con nosotros. No se olviden de votar por nuestro próximo presidente de la República de Paraguay, sí. Ricky Recalde, sí, presidente, sí. Quien habla, vicepresidente. ¡Segura! Sí. ¡Hey!